Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda su servidor Abner Esteban desde CECAP, Guatemala. Y detrás de cámaras nos saluda por ahí Óscar Corado, instructor de pastelería, también de CECAP, Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a un curso más alusivo para la Semana Santa. Así que vamos a disfrutarlo lo más que podamos. Pero antes de iniciar el curso, pues quisiéramos por ahí pedirles disculpas, ya que pues, número uno, pues tuvimos un error ahí en redacción. El curso pues se había programado a las 9 de la mañana, pero no era a las 9, sino que a las 10 de la mañana, como siempre. Así que lamentamos por ahí el inconveniente. También queremos disculparnos con ustedes por también la imagen publicada el día de ayer con respecto a la receta que vamos a trabajar hoy. Por ahí estábamos viendo comentarios que muchas personas pues no lograban ver muy bien lo que eran las cantidades y porcentajes de la receta que se va a trabajar. Pero de igual forma ya esta receta fue posteada nuevamente hace algunos minutos para que usted la pueda descargar directamente con mejor resolución. Y pues ahora ya se ve mucho mejor ya tanto la receta como el procedimiento. Así que pues queremos disculparnos también por ello, por no estar bien la imagen por ahí, ¿verdad? Entonces, así que pues bienvenidos, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, Amner. Sí, muy bien. Todo bien, Amner. Aquí, como decía Amner, una disculpa, por favor, por los inconvenientes que se han ocasionado. Vamos a tratar de, ahí estábamos viendo sus comentarios, de volver a publicar las recetas como lo hacíamos antes, ¿verdad? Yo creo que tenemos una mejor resolución y tenemos un mejor entendimiento en el tema de las recetas. También el tema del horario, creo que fue una equivocación. Pero ya todos estábamos acostumbrados a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar el día de hoy, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, Amner. Y bueno, decinos qué nos vas a preparar hoy, Amner. Bueno, claro que sí. Bueno, hoy vamos a trabajar empanada chapina. Y bueno, pues no está de más contarles un poquito al respecto de este producto. Bueno, algo muy interesante que pues nos ha sucedido es que justamente hace un año arrancamos con los cursos virtuales por medio de nuestra plataforma de Facebook. Hoy en día pues tenemos ya más de 70 cursos dentro de nuestro canal de YouTube, también como CECAP Guatemala. Así que pues hoy estamos acá muy contentos porque ya cumplimos un año de estar con las transmisiones en vivo y pues hace un año justamente también trabajamos lo que era la empanada chapina. Entonces hoy nuevamente lo volvemos a dar para todas aquellas personas que en su momento no pudieron estar en este curso. Así que pues hoy pueden aprovecharlo por ahí al máximo, ya que pues vamos a volverlo a repetir y ya un poquito más actualizado también, ¿verdad? Entonces, así que páseselo bien, cualquier cosa, cualquier consulta que haya por ahí, bienvenida sea esa consulta por medio del chat. Ahí está Oscar pendiente de estas notificaciones. Y con mucho gusto vamos a poderle resolver por ahí cualquier inquietud que usted tenga, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas tenemos conectadas ya, Óscar? Muy bien, Amber, sí, tenemos ya aproximadamente 250 personas. También Excelente. nos gustaría saber cómo ven la imagen, cómo se escucha la voz de Amber, cómo ven el sonido, si está todo bien para arrancar de una vez, ¿verdad? Perfecto, Oscar. Y bueno, pues antes de iniciar el curso también les quiero dar unas noticias. Ya lo hemos mencionado de la semana pasada. Estamos ya en la aplicación Glovo y Uber Eats. Por ahí usted puede adquirir nuestras premezclas de tres sabores básicos, vainilla, blanco y chocolate, en presentación de 4 libras. Dentro de esta plataforma nos puede buscar como la Casa del Pollo Rey. Y por ahí ya le desglosa todos los productos que tenemos ya a la venta. Y en este caso, nuestras premezclas, ¿verdad? Entonces, por ahí, si usted quiere adquirir nuestras premezclas, pero se le hace muy difícil poder presentarse directamente a Ventanilla, pues por acá, por medio de estas dos plataformas, puede adquirirlas totalmente. Y adicional a ello, también les quiero comentar. Este sábado que viene tenemos curso especial allá en la sede de Quetzaltenango.
Allá nos tiene ya preparado los instructores Eric Mazariegos y Mauricio Kawesh un curso alusivo al pan de yemas. No se pierdan esa transmisión, ya que ese día vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener muchos regalos, sorteos, y así que pues no se lo pierda también ese día. Así es, Amner, y como entramos a una época muy esperada, entramos a una época bastante esperada por muchas, muchas personas. Como bien lo decías, tenemos, este mes fue casi el término de febrero y el inicio de marzo, y la continuidad de marzo va a ser de productos muy llevados a la Semana Santa, ¿verdad, Amner? Así es. Hoy tenemos también unas sorpresas para ustedes. Como pudieron darse cuenta, en la presentación teníamos nuestros recetarios del volumen 4 de SEDECAP, de nuestros recetarios de panes regionales. Entonces estén atentos porque vamos a hacer sorteo de dos módulos 4 de los panes regionales. Ahí entre la transmisión del día de hoy les vamos a decir cómo se lo pueden ganar, ¿de acuerdo? Entonces, Andrés, Así ya es. tenemos casi las 300 personas y vamos a arrancar de una vez. Perfecto, vamos a arrancar entonces. Y bien, ya aquí tengo los ingredientes pesados. Vamos a hacerlo todo desde cero. Inclusive vamos a estar trabajando también el manjar que es con lo que vamos a estar rellenando las empanadas. Acá por este lado ya tengo todos los ingredientes pesados para mi receta de la masa de empanada. Así que vamos a arrancar entonces con esta receta. Luego vamos a hacer lo que es el manjar. Ya tengo manjar hecho previamente porque pues es necesario que este manjar esté totalmente frío al momento de hacer las empanadas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no vayamos a ver el proceso de cómo poder hacer este manjar. Así que pues ya tengo acá nuestra harina suave, el gallo azul es la que vamos a estar utilizando. Tenemos acá nuestro polvo para hornear. Así que el primer paso que vamos a hacer es integrar lo que es el polvo de hornear juntamente con nuestra harina suave y nuestra harina de arroz. Hoy vamos a estar utilizando dos tipos de harina: harina suave y harina de arroz. 70% de harina suave y 30% de harina de arroz. Así que el primer paso es este. Vamos a unificar las dos harinas y nuestro polvo de hornear. Esto lo vamos a integrar bastante bien con la ayuda de una paleta o una miserable. O bien con las manos inclusive. Este es el primer paso entonces. Teniendo ya integradas estos tres ingredientes, vamos a realizar una pileta. Esta pileta la vamos a hacer sobre nuestra mesa de trabajo. Estamos haciendo exactamente la receta que fue publicada hace unos minutos, así que pues puede guiarse totalmente por esta receta. Ok. Bueno, tenemos ya nuestra pileta. Vamos a limpiar bien nuestra pileta del centro. Y al centro de nuestra pileta vamos a colocar azúcar, sal, agua, huevos, levadura fresca y nuestro colorante. En este caso estamos utilizando un colorante en polvo base vegetal amarillo huevo. Muy bien, Amber, nuestra primera pregunta, Amber, nos preguntan si podemos utilizar nuestra harina todo uso, la que consiguen en el supermercado en la marca Gold Medal, Claro ¿verdad? que sí, podemos utilizar nuestra harina a todo uso de marca Gold Medal, la cual pueden encontrar en cualquier supermercado. Y bueno, ya integramos acá estos ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es que con la ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a disolver estos ingredientes que colocamos al centro de nuestra pileta. Amner, segunda pregunta. Nos preguntan si podemos hacer la sustitución de levadura fresca
por levadura instantánea. Claro que sí, podemos hacer, podemos sustituir la levadura fresca por levadura seca instantánea. Únicamente recuérdense la dosificación. Una levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte que una levadura fresca. Por esa razón, entonces lo que hay que hacer es dividir la cantidad de levadura fresca dentro de 3 y el resultado es lo que vamos a estar utilizando de levadura seca instantánea. Abner, otra pregunta. Nos solicitan si se puede utilizar únicamente solo una harina, me imagino que la harina de trigo. ¿Se puede hacer así o le cambia completamente el producto final? Sí le cambia, realmente le cambia la textura. Recordemos que esta empanada es entre porosa y entre crocante y entre suave, ¿verdad? Entonces, la porosidad nos la brinda la harina de arroz. Entonces, pero si usted quiere hacer una empanada solamente de harina blanca, lo puede hacer, claro que sí. Lo único que recordemos que la textura final no va a ser la misma o no va a ser la original, la que debería de ser. Ok, Amber, otra pregunta. Nos preguntan si podemos hacer la sustitución del polvo, del color en polvo, huevo, por achiote o por bijol, como también lo venden en la tienda, ¿verdad? Sí, bueno, bijol no les recomiendo porque el bijol nos da un color amarillo, no como un color anaranjado. El achiote también lo podemos utilizar en masa, lo único que lo recomendable es de que antes de hacer la masa, licuemos el achiote en masa con un poquito de agua de la misma formulación. Entonces ya nos queda un colorante líquido. Entonces sí, claro que sí lo podemos hacer. Algo que hay que tener mucho cuidado también al utilizar achiote es de que el achiote sí nos aporta cierto sabor. Si nos pasamos de cantidad de achiote, entonces vamos a tener una masa como con sabor amargo, ¿verdad? Que es el sabor que nos proporciona el achiote. Entonces, para esta receta que estamos haciendo hoy, yo les recomiendo si mucho un punto 25 de onza para estas 2 libras de harina. Así es, Keira. De hecho, las empanadas de manjar son las empanadas chapinas. Correcto. Así es como se catalogan aquí en Guatemala, ¿verdad? Esas son las empanadas de manjar o las empanadas de Semana Santa. Sí, tiene varios nombres, está la empanada chapina, otros lo conocen como empanada de manjar, inclusive otras personas la conocen como empanada de salpor, por la harina de arroz que lleva, ¿verdad? Pero estamos hablando de la misma, esa misma estamos trabajando hoy. Y bien, bueno, ya disolví bien los ingredientes, ahora lo único que me falta es incorporar la manteca vegetal. La manteca siempre la incorporamos de último, ya que pues por ser un ingrediente graso, pues no nos da mayor funcionamiento el colocarla al principio, ¿verdad? Entonces lo único que vamos a hacer es desintegrarla poco a poco dentro de nuestra pileta también. Entonces no hay necesidad de colocarla al principio. Y bien, ya la desintegramos por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar poco a poco nuestra harina, con mucho cuidado para evitar que se nos rompa la pileta y se nos puedan salir los líquidos. Vamos incorporando poco a poco. Esta masa es una masa quebradiza, como un pan tostado, como una galleta, así que pues no lleva suficiente fuerza al momento de amasar. Lo único que vamos a hacer es integrar. Y pueden observar por ahí el colorcito característico que nos va a proporcionar este colorante en polvo. El colorante que utilicé es colorante vegetal color amarillo huevo. Este colorante lo pueden adquirir en cualquier tienda de artículos para repostería. Okay. Abre, perdón. Nos preguntan qué pasaría si nosotros utilizamos un 50-50 en harinas. ¿Qué diferencia o qué cambios van a haber en el producto final? Bueno, vamos a obtener una masa más quebradiza, ¿verdad? Si le subimos a un 50% la harina de arroz, lo que vamos a adquirir es una masa más porosa. Entonces, esto tampoco nos va a funcionar al momento de hacer nuestras empanadas, porque la porosidad que nos va a dar al momento de estirar nuestras empanadas se van a agrietar mucho, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería 30% o un 40% de harina de arroz como máximo. Abner, nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre la harina de salpor y la harina de arroz?
Bueno, la harina del salpor es de origen de maíz y la harina de arroz, pues bien lo saben, es de arroz. La textura es muy similar, el color también es lo que cambia. El salpor de maíz es de color amarillito y la harina de arroz es totalmente blanca. Y ambos productos nos puede funcionar para esta receta. Podemos inclusive sustituir la harina de arroz en este caso por salpor de maíz. Bien, vean. Si se dan cuenta, ni siquiera estoy amasando. Únicamente estoy incorporando los ingredientes con la ayuda de mi raspador. Ah, mira, otra pregunta. ¿Es necesario utilizar el colorante para este tipo de empanadas? Sí es necesario porque algo que caracteriza a esta empanada es el colorcito, ¿verdad? Sí es Así necesario es. Eso es entonces. lo que más caracteriza a este producto, ¿verdad? Así es. El color y la textura que va a dar por utilizar la harina de arroz, esa crocancia, esa porosidad. Y el color, ¿verdad? Esos son las características más importantes. Correcto, Oscar. Así es, esas son las características especiales de mi empanada chapina. Bueno, únicamente que voy a hacer ahorita es tomar un poquito de harina, limpiarme las manos con la misma harina para quitarme ese exceso de masa que me quedó pegado en las manos. Y esa misma masita se la voy a incorporar a mi masa. Ok. Bueno, me gusta cuando hay mucha gente así que interactúa bastante. Eso está bueno porque no se quedan ahí con ninguna duda. Eunice López nos pregunta, yo hice mi masa, pero quedó elástica. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, exceso de amasado, seguramente. Recuérdense que esta masa es quebradiza. De hecho, les comentaba hace unos minutos que no estoy amasando con las manos, sino que estoy incorporando con el raspador, ¿verdad? Entonces, si amasamos demasiado, lo que hacemos es de que vamos a conseguir una masa elástica y eso sí no nos va a funcionar también al momento de hacer las empanadas, porque vamos a estirarla, vamos a apacharla y si se van a contraer luego. Abre, Bueno, nos preguntan, si no tengo manteca, ¿cómo lo puedo sustituir? ¿Qué puede otro utilizar ingrediente? margarina, puede utilizar margarina también, margarina industrial. Esos dos productos son los que les recomiendo. Bueno, ya tengo yo mi masa por acá. Al principio mi masa va a estar aguadita, así que ahora lo que voy a hacer, mientras voy a hacer el manjar, voy a meter esta masa en una bolsa plástica y la voy a llevar a refrigeración. En lo que se hace mi manjar, esta masa toma la textura que yo necesito, se pone un poquito más durita y eso va a hacer que sea mucho más fácil de trabajar. Abner, ¿qué puedo hacer si mi masa queda elástica? Bueno, si su masa queda elástica, pues ahí sí que no hay marcha atrás, ¿verdad? Ahí sería de trabajar con la masa que nos quedó. Ahora si no, lo que podemos hacer es volver a hacer otra masa e incorporarle una parte de esa masa que me quedó elástica, ¿verdad? Pero ahora sí, con mucho cuidado, sin tener que amasar demasiado para que no tome elasticidad. ¿Cuánto tiempo la vamos a llevar a refrigeración, Amber? Lo ideal serían unos 15-20 minutos. En este caso, la vamos a tener unos 8-10 minutos en lo que se hace nuestro manjar, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos nuestra masita, así que Oscar, por favor, a refrigeración. Y ahora vamos a ver el proceso de elaboración de nuestro manjar. Solo me voy a limpiar las manos. Vamos a limpiar también nuestra mesa de trabajo. Ante todo, la limpieza, las buenas prácticas de manufactura, siempre por favor, para que nuestro producto esté libre de contaminación. Amel, si utilizamos harina de salpor, ¿qué porcentaje se utiliza o solo se sustituye por la harina de arroz? Solo se sustituye, sería el mismo porcentaje, 30% de salpor y 70% de harina.
En este caso, harina suave, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos están apoyando a responder. Son muchas preguntas y ahí estoy viendo que nos están apoyando. Muchas gracias, María Sánchez, que nos está apoyando con el tema de responder. Igual para Solecita, también muchísimas gracias ahí. Nos están apoyando mucho, la verdad. Okay. Ok, sí, muchas gracias a estas personas. Y bueno, acá tenemos ya los ingredientes. La receta de nuestro manjar es la siguiente: 35 onzas de leche líquida. De esas 35 onzas de leche líquida, únicamente voy a llevar a la olla 25 onzas. ¿Qué voy a hacer con las otras 10 onzas de leche? Bueno, las otras 10 onzas de leche líquida me van a servir para disolver mi almidón de maíz, ¿verdad? Entonces, en la olla vamos entonces a colocar 25 onzas de leche líquida, 8 onzas de azúcar y una rajita de canela. Abner, solo para comentarle a todas las personas, vean, las empanadas que estamos elaborando el día de hoy son unas empanadas totalmente dulces. Y la característica de estas empanadas son que son de manjar o como también las llaman, ¿verdad, Ana? Empanadas chapinas o empanadas de salpor, ¿de acuerdo? No podemos hacer empanadas de pollo, tampoco podemos hacer otro tipo de empanadas. Esta formulación, por el tema de los porcentajes de harina, de sal, azúcar, grasas, levadura, nos va a dar esa característica. No podemos hacer otro tipo de empanadas que no sean estas, ¿de acuerdo? Absolutamente, Oscar. Bueno, sí, de hecho es una empanada totalmente dulce la que estamos trabajando hoy. Y bien, bueno, con la ayuda de un fuete de mano vamos a disolver bien el azúcar. Colocamos 25 onzas de leche, 8 onzas de azúcar, una rajita de canela. Disolvemos bien y ahora sí la llevamos al fuego. Ok. Vamos a llevarlo a la estufa. Acá la tenemos ya a su máxima potencia. Y bien, bueno, acá pueden observar, tengo mi almidón de maíz son 5 onzas. Esas 5 onzas las voy a colocar en un bol más grande. Y voy a colocar las 10 onzas de leche faltantes. Ahora con nuestro fuete vamos a empezar a disolver nuestro almidón de maíz. Vamos a disolver bien hasta que no tengamos grumos. ¿Dónde podemos conseguir la harina de arroz? Como ya lo había dicho Amner, hay muchas tiendas de repostería o de ventas de artículos de panadería. En los mercados, en las abarroterías donde venden granos, donde venden harinas, también pueden conseguir nuestra harina de arroz o el salpor de maíz, ¿verdad? O también en el supermercado, ahí lo encontramos en el área de harinas, ahí lo pueden encontrar. Así es, Oscar. Bueno, ya tenemos bien disuelto nuestro almidón de maíz con las 10 onzas de leche faltantes. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya nuestro manjar esté hecho? Yo tengo por ahí ya pesada una onza de margarina industrial. Esta onza de margarina industrial se la voy a colocar al manjar ya hecho, cuando todavía esté caliente, se la voy a colocar y con mi batidora voy a empezar a mezclar. Una para que se vaya enfriando poco a poco nuestro manjar y otra para que nuestra margarina industrial se disuelva. Esta margarina industrial no está tomada en cuenta en la receta que fue publicada, ya que pues esto es opcional. Si usted desea, le puede agregar la margarina. Ahora si no, pues no lo hace. Pero, ¿cuál es la función principal que me va a dar esta margarina? Número 1, me va a aportar más sabor a nuestro manjar. Número 2, le va a aportar cierto color, ya que pues es color amarillito. Y número 3, me va a ayudar a que mi manjar siempre se mantenga fresco, con una buena textura y que no se me formen grumos. Entonces,
Esas son las tres funciones principales que van a hacer la margarina que le voy a agregar a mi manjar cuando ya esté hecho, ¿verdad? Y se la voy a agregar cuando todavía esté caliente. Pasamos el manjar a nuestra batidora y empezamos a batir con el globo para que se vaya enfriando. Si en algún dado caso me llega a sobrar manjar, pues no hay ningún problema. Lo dejo que se enfríe totalmente, lo coloco en una bolsa o un recipiente hermético, lo tapamos y lo podemos refrigerar y podemos utilizarlo dentro de los próximos 4 días. Para Belsi Castillo, agregarle un poco de ralladura de limón para resaltar el sabor del manjar. Esa es una opción que ustedes pueden hacer. Claro, Esa es claro. una opción que ustedes pueden hacer y darle el toque personal, ¿verdad, Amel? Si ustedes quisieran Por agregarle ya supuesto. sea un saborizante de vainilla o un otro sabor, también lo pueden hacer. Para responder a otra pregunta, ¿se puede utilizar Maseca en la formulación? Yo considero que no, porque es No. una harina nixtamalizada. Entonces va a dar completamente una textura diferente, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, completando ahí el comentario que me habías hecho, Oscar, de esta persona que se le pudiera echar ralladura de limón o de naranja, pues sí, por supuesto, claro que puede hacerlo. Eso ya es opción de usted. Si usted quiere saborizar más o darle un toque personal al manjar, pues lo puede hacer. De hecho, yo les quiero contar, antes pues yo también trabajaba estas empanadas y de hecho al manjar yo también le agregaba un poco de harina de arroz, ¿verdad? Entonces, eso me daba otra textura también a lo que es el manjar, me daba un manjar más porosito también, se sentían esos granitos bastante agradables en el paladar, ¿verdad? Entonces, ahí sí que pues es opción también de ustedes. Hablen, aquí nos preguntan por qué no lleva yemas de huevos este manjar. Ahí sí es completamente diferente. Correcto. Esto, lo que estamos elaborando es un manjar y cuando se le agrega yemas de huevo ya estamos haciendo una crema pastelera, ¿de acuerdo? Que nos puede servir para rellenos, nos puede servir para coberturas, pero es completamente diferente. Lleva la misma base que estamos haciendo, pero adicional se le agregan las yemas de huevo, ¿verdad? Claro, si quisiéramos hacer una crema pastelera, como bien lo dice Oscar, claro, podemos agregarle yema de huevo. De hecho, las yemas de huevo se la pudiéramos colocar al almidón de maíz, ahí lo disolvemos bien y luego, pues ya cuando hacemos el manjar, se lo agregamos. Pero ya nos va a dar una u otro color, nos va a dar un color más amarillo también y ya no sería un manjar, sino que ya sería una crema pastelera también. ¿Qué sucede si quedan grumos? Vean, los grumos se van a dar por tres razones. Primero, porque no hayamos disuelto bien el almidón de maíz en nuestra leche restante. Segundo, que dejemos de estar mezclando. El manjar tiene que ser un mezclado constante. Primero, para que no se pegue. Segundo, para que no queden grumos. Y tercero, para evitar en algunas dos ocasiones puede quedar grumos o no. En la mezcla restante de leche, lo que podemos hacer es colar la leche ya integrada, el almidón de maíz, ya lo podemos colar para evitar ese tema de los grumos, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, sí, eso es muy cierto. Tenemos que ir disolviendo constantemente. Y otro punto muy importante es de que si agregamos de una vez el almidón de maíz y hasta después empezamos a revolver, ahí ya corremos el riesgo de que se nos haga grumos. Entonces, lo importante sería ir agregando poco a poco, ¿verdad? En forma de hilo, ¿verdad? El almidón de maíz. Y disolver, ¿verdad? De hecho, ya está hirviendo la leche, Oscar, así que vamos, Okay. ahorita en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la canela en raja que le agregamos. Ahora, ¿nos puedes repetir cuánta cantidad de margarina se le agrega a nuestro manjar? Si no estoy mal, es una onza por litro, ¿verdad? Correcto, sí, de hecho una onza tengo pesado, Es eso una es lo que onza por vamos litro. a utilizar para nuestro manjar. Y bueno, ya está hirviendo nuestra leche. ¿Se podrá utilizar las mangas de manjar que venden Amner? Sí lo puede hacer, claro que sí, pero no es un manjar 100%, ya es un manjar o ya es una crema pastelera industrial, ya tiene otras características, tiene aditivos, de hecho, pues con este manjar pues vamos a lograr mayor tiempo de vida a nuestras empanadas, pero este manjar ya es de otro sabor. Bueno, vean, acá voy a agregar entonces ya nuestro almidón, poco a poco, vean, y ir disolviendo constantemente.
Sí, vean, si ustedes quieren hacer las pruebas con otro tipo de relleno, lo pueden hacer. Aquí nos están diciendo si se puede hacer con el relleno que se le agrega a los canolis, ¿sí? Lo pueden hacer. Lo único que yo considero que ese relleno, hay que agregarle un tipo de almidón para que cuaje dentro del horno, ¿verdad? Porque al final, este tipo de relleno a una cierta temperatura se va a fundir y se va a salir de nuestras empanadas. Entonces yo considero que sí podríamos agregarle ya sea una goma o un almidón de maíz como lo estamos haciendo ahorita para que cuaje, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, como pueden observar, ya este manjar ya va agarrando textura. Ya está espesando bastante rápido. Y lo importante es dejar hervir. Dejar hervir un minuto, dos minutos, ¿verdad? Vean. De hecho, ahí está hirviendo, vean, pero voy a seguir mezclando para que vaya tomando más textura todavía. Y si se pueden dar cuenta, no tengo grumos, vean. Esto es lo que dijimos, ¿verdad? Por el mezclado constante que no se ha parado. Y ese es el punto más importante. Cuando uno le agrega ya la leche con el almidón, no tenemos que dejar de mezclar. No tenemos que dejar de mezclar porque si no se va a agrumar. Sí, siempre tenemos que ir mezclando. Una, corremos el riesgo de los grumos y otra también corremos el riesgo de que se pegue y que se queme también. Así es. Vean, está hirviendo, pero yo sigo mezclando. Hay que mezclar siempre hasta el final. ¿Cuánto tiempo tarda la masa en refri? Vean, ahorita le estamos dando un aproximado de 10 minutos en refrigeración. ¿La podemos dejar de un día para otro, Amler? Sí, la podemos dejar de un día para otro sin ningún problema. Bueno, ya mi manjar está, Oscar. Apagamos la estufa y vamos a colocar por acá sobre nuestra mesa nuestro manjar. Vean. Bien, ahí estamos. Por ahí se los voy a presentar. Y bueno, como les decía al inicio de nuestro curso, por acá ya tengo yo un poco de manjar ya frío. Por acá lo tengo en mi batidora. Y bueno, de hecho, acá les voy a mostrar mi manjar ya frío. Ya está batido. Este manjar lo hice tipo 8 de la mañana. Y bueno, en este caso yo decidí agregarle a mi manjar de empanadas un poquito de pasas. Pasas de uva. Entonces, eso nos va a dar otro sabor también. Por acá vamos a... Solo para responderle a ella, Miriam, sí, exacto, todo su, el comentario que nos hizo es completamente válido. Si nosotros ya hacemos estas empanadas con algún otro relleno, con una crema bavaria, una crema pastelera, ya no son empanadas chapinas, ¿verdad? Ya estamos cambiando el concepto de la empanada, ¿sí? Pero de igual manera, como les digo, ustedes pueden hacer sus pruebas, pueden hacer sus cambios y ir buscando un toque adicional, pero... De por sí hay que respetar la fórmula, el tema del relleno, para tener un producto como el que se está dando hoy, ¿verdad? Correcto, así es, Oscar. Bueno, por acá ya desocupé mi tazón de la batidora y por acá les muestro el manjar, que ya está totalmente frío. Arne, nos preguntan, ¿cuánto tiempo de vida tiene este manjar? Este manjar tiene un tiempo de vida de 3 a 4 días, ¿verdad? Dentro ya de la empanada. ¿Cuál es el punto del manjar, Arne, cuando empieza a hervir? Cuando empiece a hervir, ya está el manjar. Lo importante es dejarlo hervir por lo menos de 1 a 2 minutos. Y vean, así es. Acá les voy a mostrar
Por acá tenemos nuestro manjar que acabamos de hacer. Este manjar lo voy a colocar de igual forma en nuestra batidora. ¿Qué Ahí son las pueden ver. cositas negras que se le ven al manjar? Dice, Esas son pasas. pasas, son pasas. Esto ya es opcional si ustedes lo quieren hacer. Ahí sí podríamos utilizar el criterio de cada uno. Yo he probado empanadas chapinas con pasas y también he probado sin pasas. Entonces esto ya es un toque adicional. En este caso Correcto. nosotros lo estamos agregando uno porque va a aumentar el volumen de nuestro manjar. Entonces vamos a tener más cantidad, vamos a poder rellenar más. ¿De acuerdo? Así es, Oscar. Y bueno, ya teniendo nuestro manjar caliente en nuestra batidora, vamos a colocar la onza de margarina que habíamos pesado. Esta se la colocamos de una vez acá. Así, de una vez, solo así la vamos a colocar, no hay ningún problema, ya que pues el manjar está bastante caliente, así que pues el mismo manjar, la misma temperatura del manjar va a hacer que se derrita nuestra margarina. O bien puede ser mantequilla también. Montamos nuestra batidora y empezamos a batir nuestro manjar a velocidad alta. Esto nos va a ayudar para que nuestro manjar se pueda enfriar bastante rápido, en cuestión mínimo 45 minutos. Bueno, vean, les voy a mostrar lo que se podrían ganar hoy. ¿Sí? Esta es nuestra guía, nuestro volumen 4 de panes tradicionales guatemaltecos. Ahí vamos a darle una vista así, ligera. ¿Sí? Vean. Aquí tenemos unas guías. Tenemos diferentes tipos de panes tradicionales. ¿Sí? Donde pueden encontrar diferentes productos de diferentes regiones. Y aquí también tenemos nuestra empanada de salpor, vea. Nuestra empanada de manjar. En este caso. ¿Sí? Empanada de manjar. Tenemos la receta. ¿Sí? Y tenemos la receta del manjar también. Tenemos todo el procedimiento. Y así tenemos diferentes productos, vean. Regionales de aquí de Guatemala. Entonces, hambre, no sé qué podemos. ¿Qué dinámica podemos hacer para que se lleven esto? Vamos a sortear dos, ¿sí? Claro. Vamos a sortear dos el día de hoy. Y ahorita en un momento les vamos a decir cómo pueden ganárselos. Bueno, de hecho, les voy a decir algo. Esta guía no la vamos a sortear el día de hoy. Claro, de los participantes de hoy van a salir los ganadores. Pero la dinámica, yo creería, no sé, Oscar, ¿qué te parece? Pero la dinámica me gustaría que ustedes o las personas que quieran participar puedan hacer sus mismas empanadas chapinas y nos puedan enviar fotografías de ellas. Así es. Entonces vamos a estar Me seleccionando parece buena la idea, las me parece bien. mejores dos personas que vayan a trabajar estas empanadas. Así que, bueno, esa va a ser la dinámica para poderse ganar esta guía de volumen 2 de panadería, que son productos regionales. Oscar. Yo creo que me parece buena la idea, hombre. Yo creo que vamos a hacer lo siguiente, como vos decís, vamos a dejar que todas las personas que quieran participar hagan su presentación. De sus empanadas, Así ¿verdad? es. Así como lo vieron al inicio, vamos a voltear un poquito. Que nos manden una foto de un montaje similar o mejor que O este, mejor. ¿verdad? Y se pueden hacer acreedores no solo del libro. Yo creo que podríamos Claro. aumentarle un poquito más allá los Podríamos premios, agregar ¿verdad? inclusive un kit, ¿verdad? En donde este kit pueda tener una bolsita de harina suave, más de 4 libras, más una, quizás tal vez algún mapachador, alguna gabacha, más la guía, ¿verdad? Que eso es lo más importante, es una guía de panificación, que en este caso son panes guatemaltecos, panes regionales. Acá hay muchas recetas en base a porcentajes que usted pueda elaborar, usted va a querer elaborar todos estos panes, y aquí tiene para poder elaborar un pan a cada semana por durante un año, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una buena inversión, ¿verdad? No está siendo vendido, sin embargo,
se está haciendo este sorteo en base a esta dinámica. Así que, por favor, todos a participar, todas las personas a participar, y por favor ahí pueden enviarnos sus fotografías tanto en nuestro Messenger de Facebook, en nuestra página de Facebook como CECAP Guatemala, o bien nos las puede hacer llegar directamente a nuestro WhatsApp 3511-9965. De esta forma vamos a estar seleccionando entonces las dos mejores presentaciones de empanadas chapinas, y nosotros vamos a estar contactando a los ganadores. De hecho, la próxima semana vamos a estar anunciando en el curso quiénes fueron los ganadores de estas dos guías de panificación de panes guatemaltecos regionales. Así que pues a participar todos, no se queden ahí con las manos cruzadas, Así vamos a es. participar. ¿Qué día es el último día para participar? Yo considero que podría ser el día viernes, Amner, que sería el último día para participar. Como ya lo dijo Amner, mandar sus fotos de su presentación con nombre completo, con dirección y con teléfono, por favor. Así ¿Sí? es. Su foto de presentación, su teléfono, su nombre completo y su dirección. A los correos de CECAP Guatemala, al Facebook, ¿verdad? Sería a nuestro Messenger en Facebook Messenger. o bien a nuestro WhatsApp 3511-9965. Así es. Así que Así bueno, es. pues Entonces, mucha hasta el suerte. viernes tienen para participar y pongámonos las pilas, como ahí estaba leyendo yo algunos comentarios. Manos a la masa, ¿verdad? Así es, Oscar. Y bueno, Oscar, te voy a molestar con la masita, por favor, ¿me la podrías traer? Vamos a empezar ya a elaborar nuestras empanadas, ya que pues ya tenemos acá nuestro manjar previamente hecho, ya está totalmente frío, listo para empezar a hacer las empanadas. Entonces vamos a empezar de una vez a calentar, precalentar nuestro horno. Lo vamos a estar precalentando a 170 grados centígrados. Ahí A para esa todas. misma temperatura vamos a estar horneando. Ahí para todas las personas que nos preguntan cómo pueden adquirir estas guías. No, estas sí no están en venta, vean. Esas solo se ganan. Estas solo se ganan, exacto. Digamos, estas guías es de uso interno por nosotros, pero queremos hacer acreedor a las personas que se pongan a manos a la masa y que nos demuestren que sí están realizando los productos que se les ha estado enseñando, se pueden ganar estas guías, Claro, ¿verdad? de hecho, bueno, yo quisiera felicitar ahí a algunas personas que me han estado haciendo llegar sus fotografías al WhatsApp, y la verdad, pues son muy bonitos los productos que sacan. Ya recibí fotografías ahí, Oscar, de los churros, he recibido de campechanas, de lenguas, así que pues eso es motivo para poder seguir adelante, poder seguir mejorando la estrategia en los contenidos de todos estos cursos. Sí, vean, esto es bien importante lo que dice Andreita de la Rosa. Queremos evidencia también que ustedes las hicieron, ¿verdad? Yo creo Correcto. que unas cuatro fotillas para mandar una donde lo están haciendo, donde están haciendo la masa como la está haciendo Amner, donde están haciendo el manjar y donde ya tengan terminado su producto. Yo creo que con tres fotos quedaríamos ahí, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí en tiendas CECAP tenemos nosotros a la venta nuestra harina gallo azul de presentación de 4 libras. Así que pues sería también mucho mejor que dentro de su presentación pueda incluir un empaque de nuestros productos, ya sea cualquier tipo de nuestra harina, ya sean sacos o en bolsitas de 4 libras. Esto le va a dar todavía más chance de poder ganar. Y bueno, ya tenemos acá nuestra masita, ya está bastante friita, así que únicamente vamos a darle un poquito de textura con nuestras manos, únicamente para esparcir bien esa temperatura fría. Y bueno, ya la tenemos por acá. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pesar, vamos a dividir nuestras piezas en, vamos a dividir nuestra masa, perdón, en piezas de 4 onzas cada una. Luego estas 4 onzas las vamos a dividir en dos para luego poder sacar empanadas de 2 onzas cada una. Vean, solo para que estemos claros, en CDCAP, en la tienda CDCAP, solo tenemos a la venta harinas, ¿sí? Harinas y premezclas. Nosotros no vendemos la harina de salpolvo, la harina de arroz, no vendemos el azúcar, la sal, no. Nosotros solo harinas y tenemos también grasas, ¿verdad, Amner? Así es. Puede visitarnos de lunes a viernes.
de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Y también puede adquirir nuestros productos allá en Quetzaltenango, en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3. Ahí puede adquirir también nuestras harinas especiales para nuestros panes de yemas regionales de allá del occidente. Así que pues puede aprovechar también esta ventanilla ubicada allá en Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango, para adquirir estas harinas. Bueno, y así sorpresas como las de hoy van a ver el día sábado con Eric Mazariegos y Mauricio Cahuesa. Así que no se pierdan ese curso bastante interesante también. Abner, aquí nos comenta Cindy Maldonado. Chef, mi masa está muy aguada, ¿le puedo seguir echando harina? No, ya no le eche harina, yo creería que mejor refrigérela para que vaya tomando textura. Ya no siga amasando, y otra, ya no le incorpore más harina. Únicamente déjela así y llévela a refrigeración hasta que tome la textura que usted necesita. ¿Cuánto pesa cada empanada, Amner? Pesa, ahorita tenemos piezas de 4 onzas. De estas piezas de 4 onzas me van a salir 2 piezas de 2 onzas. Entonces el peso de mi empanada será de 2 onzas cada una. Y como dice la receta, el rendimiento es de 31 piezas. Y acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y una más, 31 piezas. Justo lo que dice mi receta. Ok, vamos a ir boleando. Por favor, bolear sin necesidad de aplicarle fuerza. No hay necesidad de aplicarle fuerza a nuestras empanadas. Solo vamos a darle bien bien la forma redondita para que sea fácil de trabajar. Bueno, yo creo que ahí muchas personas ya se quedaron contentas por esa dinámica en donde se puede ganar esta guía de panificación, que es la más reciente, de hecho. Sí, tenemos ya 4 guías, ¿verdad, Amner? Así es, tenemos 4 guías. Muy bien. ¿Cuántas personas tenemos conectadas, Oscar? 406 personas. Excelente. Por el momento. Muy bien. Bueno, curso bastante interesante, ¿verdad? Alusivo a nuestra Semana Santa. Bueno, estas empanadas pues las podemos hacer en cualquier época del año, pero ahorita pues es mucho más, ¿verdad? Acá en estas fechas pues es bastante comercial este tipo de producto. Cuando terminemos vamos a dar de nuevo las instrucciones de cómo participar para ganarse este premio de la guía y el kit, ¿verdad, Amner? Así es, en lo que se están horneando en lo que se vayan a hornear las empanadas, vamos a estar dando nuevamente las instrucciones para participar en el sorteo de una guía de panificación de productos regionales de Guatemala. Es una guía bastante bonita, de un material bastante agradable, resistente. Realmente es como una mini enciclopedia, ¿verdad? Entonces, aproveche este sorteo. Bien, ya vamos a terminar de bolear. Acá vamos a hacer una grandecita. Muy bien. Bueno. Ya tenemos boleadas nuestras piezas, ahora lo que vamos a hacer es engrasar nuestras bandejas, las bandejas que vamos a estar utilizando para hornear. Vamos a engrasarlas un poquito para que no se peguen nuestras empanadas.
Bueno, vamos a engrasar tres bandejas. Muy bien. Bueno, ya tenemos engrasadas nuestras bandejas. Ahora sí vamos entonces a empezar a hacer nuestras empanadas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para hacer nuestras empanadas? Pues fácil. Únicamente dos bolsas plásticas y vamos a utilizar un apachador de champurrada. Si no tienen apachador de champurrada, podemos utilizar cualquier molde para pastelería o algún recipiente que tenga el asiento plano para poder apachar. Entonces podemos utilizar eso también. Entonces vamos a empezar con el proceso. Primero vamos a colocar una bolsa sobre la mesa, luego vamos a colocar nuestra bolita de la empanada. Vamos a apachar levemente. Colocamos la otra bolsa por encima y con el apachador vamos a apachar. El diámetro de esta empanada es aproximadamente de 12 a 15 centímetros. Y bien, ahí tenemos ya apachada nuestra empanada. Acá tenemos nuestro manjar. Y para no ensuciarnos los dedos, vamos a utilizar dos cucharas. Vamos a agarrar un poco con una cuchara y con la otra cuchara vamos a colocarlo encima. ¿Vean? Con la misma bolsa le vamos a dar vuelta en forma de empanada. Vamos a despegar. Y Oscar, no sé si me podrías traer un tenedor, disculpa. Claro. Y le vamos a hacer el adorno característico a esta empanada. Y este adorno se lo hacemos con la ayuda de un tenedor. Ahorita nos van a traer el tenedor. Y vean, así quedó mi empanadita. Gracias, Oscar. Bueno, pasamos nuestro tenedor por harina y en la orilla de la empanada vamos a marcar. ¿Vean? Y ahí tenemos nuestra empanada, se las muestro. Esa es nuestra empanadita, la quitamos de la bolsa y la colocamos en nuestra bandeja. Si se dieron cuenta, no hay necesidad ni siquiera de utilizar betún de huevo para pegar las empanadas. Y la masa está bien manejable. Nos preguntan, ¿este apachado lo podemos hacer con una tortillera? Sí, lo podemos hacer con un apachador de tortilla también. El diámetro ya se los mencionaba, de 12 a 15 centímetros aproximadamente. Vamos a hacer otra empanada entonces. Tratar la manera que dentro del manjar vayan algunas pasas por ahí, ¿verdad? ¿Qué grosor más o menos tiene la empanada? La empanada no tiene pero ni medio centímetro. Tiene aproximadamente unos 2 milímetros, 3 milímetros. De 2 a 3 milímetros de espesor, por así decirlo, la tortilla, ¿verdad? Sí, y así ya cuando se dobla, si ya en las orillas tenemos por lo menos medio centímetro de espesor, pero como lo vamos a apachar también va a reducir, ¿verdad? Así es, Oscar. Para Candy Maldonado, no, la margarina para el manjar lo tenemos que agregar cuando esté caliente, ¿sí? Cuando correcto. Cuando esté caliente, o si no, no se va a deshacer. ¿La bolsa tiene que estar engrasada? No. La bolsa es solo así. Solo así, no se pega. Recordemos que nuestra receta lleva un alto porcentaje de grasa, ¿verdad? Entonces, realmente es bastante fácil de trabajar, no se pega.
Lo que sí les voy a decir es de que estoy utilizando una bolsa de un calibre grueso. Ok. Con el tenedor vamos a ir haciendo los adornos. Ahorita se pueden ver las empanadas bastante pequeñas, pero recordemos que lleva levadura y Tenemos polvo de hornear. Eso una hace que pregunta crezca. de nuestro amigo Ernesto Juárez. Un Ah, un saludo, abrazo ahí a Ernesto. nuestro amigo Ernesto Juárez. Nos pregunta qué poder hacer para que no se revienten las empanadas dentro del horno. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la formulación, ¿verdad, Sí, Ana? posiblemente número uno, estemos utilizando demasiada levadura, lo cual hace que nuestra empanada reviente dentro del horno. Otro puede ser también la dureza de la masa, no tiene que quedarnos bastante dura. Y otro parámetro que pudiera evaluar por ahí es la temperatura del horno. Sí, también yo creo que Puede también la ser muy cantidad de caliente relleno, ¿verdad? o la cantidad de relleno también, así es. Después de figurar, ¿se deja reposar? No, se van ¿No? directa al horno. Directo se van Directa al al horno. horno, así es. La cantidad de levadura que lleva y polvo de hornear va a hacer que dentro del horno crezca lo que debería crecer, ¿verdad? No tiene que crecer más, porque recordemos que tiene que quedarnos crocante también. Ah, nos pregunta Lili Ibáñez, ¿se podrá decorar la orilla o hacerle otro tipo de marcado en la orilla a la empanada? Bueno, Yo sí le considero puede que sí. hacer, sí le puede hacer otro decorado. De hecho, la puede dejar así lisa nada más. Sí, Ahora, si no, ahí. pues le puede hacer como unos dobleces aquí al centro. Pero eso va a evitar que podamos colocarle suficiente relleno. Tendríamos que colocarle menos relleno todavía. Vea, Porque el tema de que agarre hule o se ponga elástica la masa es el tema que le dan mucho amasado. Si se dieron cuenta, esta solo es una integración. Cuando hablamos para masas, cuando hablamos de masas para empanadas, de pay o de galletas, son algunas, pero así son muy contadas las que sí hay que darle un amasado leve. Pero en lo contrario, son solo integración. Como lo hicimos hoy, solo no se integración. le dio un amasado. Solo fue integración. Si se pudieron dar cuenta a la hora que estaba trabajando, a la hora de estarlo elaborando, hasta con un raspador estaba integrando la masa, ¿sí? Sí, No hubo un amasado. de hecho yo les quiero contar, yo acostumbro a incorporar la harina de este tipo de masas así con la ayuda de un raspador, porque mis manos tienen una temperatura bastante alta. Entonces, sí, mis manos van a aguadar bastante rápido este tipo de masas. Inclusive les cuento, a mí me cuesta un poquito de trabajo trabajar con fondant, pero es por lo mismo, ¿verdad? Por la temperatura de mis manos. Entonces, para evitar eso, amaso con un raspador. Así es, Amel. Bueno, si querés, Amel, yo voy a dar las indicaciones del concurso en lo que terminás ahí de Claro. rellenar las empanadas. Y cuando finalicemos, también lo vamos a volver a repetir para las personas que quieran, no pudieron escuchar. Veamos. Entonces, las indicaciones son las siguientes. El concurso se va a llevar a cabo desde hoy, 9 de marzo, para el día 12 de marzo. ¿De acuerdo? De hoy 9 al 12 de marzo. ¿Qué es lo que hay que hacer? A nuestro inbox de Facebook o a nuestro WhatsApp, que es el 3511-9965, tenemos que enviar alrededor de 3 a 4 fotos donde se vea el proceso y el final del producto que se está elaborando el día de hoy. ¿De acuerdo? Donde las fotos tienen que verse la cara donde usted está elaborando
su producto y su presentación final. Adicional a eso, tenemos que agregar nuestro nombre completo, nuestra dirección y nuestro número de teléfono, porque nos ha costado mucho con el tema de las personas que han ganado localizarlas. Entonces esto sí va a ser bien importante. Adicional de las fotos, vamos a necesitar su nombre completo, su dirección y su número de teléfono, ¿de acuerdo? Algo para que quisiera agregar, Oscar, es de que si pudieran incorporar alguna de nuestras harinas en cualquiera de nuestras presentaciones dentro de alguna foto, sería excelente. Yo creo que en la presentación final podría ser, Amner. Claro. La presentación final, en la foto del... Y la premiación va a ser el próximo martes. El próximo martes se va a hacer la premiación de este concurso, ¿de acuerdo? De igual manera, vamos a ver si lo publicamos en Facebook, ¿sí? Al término del Facebook Live, lo vamos a publicar en Facebook para que lo tengan ahí por escrito, ¿de acuerdo? De hecho, algo que les quisiera comentar también es de que el día de mañana, miércoles, no vamos a tener curso allá en Quetzaltenango, ya que pues el curso se trasladó para el día sábado, que es un curso alusivo del pan de yemas de allá de Occidente. Entonces, mañana, por favor, no hay curso, para que no esté ahí con la pena, ¿verdad? Y bueno, ya llevo algunas por ahí. Ya llevo algunas empanaditas. Esta masa bien la pueden estirar también al grosor que ustedes consideren. Y cortarlo con un cortador. Pero eso sí, les digo, les va a quedar bastante masa sobrante. Y esa masa la tendrán que volver a amasar para poderla estirar, ¿verdad? Entonces, mientras más amasado le damos, más rápido vamos a desarrollar gluten en esta masa, y es algo que no queremos. Entonces, en lo personal, yo se las recomiendo hacer de esta forma. Bueno, hay algunas dudas por ahí, Oscar, ¿no? No, por el momento no, Amner. Ahorita voy a enviar un mensaje con las indicaciones del concurso para que todo lo tengan ahí. Ya vieron qué fácil es hacer las empanadas. Como no estamos utilizando harina para estirar nuestras empanadas, entonces no hay necesidad de utilizar betún de huevo para hacer que peguen las orillas. No hay necesidad. Ya vamos a la mitad, ya muy poco falta para que se vayan al horno. La cantidad de manjar que trabajamos hoy nos va a servir para rellenar aproximadamente de 45 a 50 empanadas. Así que hoy nos va a sobrar un poquito, pero vamos a tener que hacer más empanadas más tardecito, porque ahí hicimos doble receta de manjar. Así que hoy hay trabajo a 15 de campo. Ok,
Abner, solo para que todos estén ahí pendientes, acabo de enviar un mensaje en el en vivo donde están las indicaciones del concurso, ¿sí? Fecha del 9 al 12 de marzo y los requisitos es de mandar de 3 a 4 fotos donde se vea la elaboración de las empanadas, en la cual se vea el uso de nuestras marcas de Molinos Modernos, y adicional adjuntar nombre completo, dirección y teléfono. Fecha de premiación el día martes 16 de marzo. ¿De acuerdo? El día martes ahí muy pendientes todas las personas. Ese día se va a estar anunciando al finalizar el curso la persona ganadora. Bueno, ya casi vamos a llenar una bandeja de 4, 8, 12, 16 empanadas. ¿A qué precio podemos dar estas empanadas? Vean, ¿a qué precio? Lo más importante es que ustedes puedan costear su producto y tener claro cuánto gastaron en la elaboración de ese producto, ¿verdad? Normalmente estas empanadas andan entre los 5 hasta los 7 quetzales dependiendo del tamaño, pero yo creo que lo más conveniente sería que ustedes sacaran su costo y así poder ver bien cuánto se puede dar, ¿verdad, Amner? Así es, Oscar. Bueno, de hecho, si usted no sabe cómo poder costear sus productos, le recomendamos entonces que pueda ver nuestro curso en vivo en el mes de diciembre, especialmente de la matemática panadera y costos en la panadería. Ahí usted va a poder aprender cómo costear sus productos. Este curso lo pueden buscar tanto en nuestro muro de Facebook, como también en nuestro canal de YouTube, como CECAP Guatemala también. Amri, nos preguntan si nos podrías repetir cómo podemos almacenar y el tiempo de vida de este producto, ¿verdad? Y si lo pueden refrigerar también. Ok, bueno, las empanadas no las podemos refrigerar, ¿verdad? Si las refrigeramos, se van a aguadar mucho, ¿verdad? Entonces, no es recomendable refrigerar. El tiempo de vida de esta empanada es aproximadamente de 4 a 5 días. También dependiendo del almacenaje. Esto lo más importante sería dejar enfriar totalmente las empanadas y luego pues ya sea colocarlas en algún domo para su presentación a la venta o bien empacarlas en bolsas plásticas. Ahora, si usted no las vende así, pues entonces puede reservarlas en un recipiente hermético y ahí pues no va a haber ningún problema. Pero lo que sí les recomiendo es de que ya al haber transcurrido 5 días y usted todavía tiene empanadas, lo recomendable es partir una y verificar que el manjar todavía esté en buen estado, ya que el manjar es lo primero que suele descomponerse. Así, aquí les voy a mostrar unas empanadas empacadas que tenemos. Mira, Abner. Esa es una bonita Sí. presentación para venderlas ahorita, ¿verdad? Sí, así es, vean. Así, ¿cuánto tiempo de vida tienen, Abner? Así como las tengo yo aquí. De 4 a 5 días. De 4 a 5 días, vean. Sí. Así En es. un recipiente hermético donde no le entre aire ni vaya a salir aire. Y eso va a ayudar bastante, ¿verdad? De hecho, ya cuando salgan estas empanadas, vamos a enseñarles cómo poderlas decorar. En este caso, las decoramos con una mezcla de harina de arroz y azúcar glas para que nos dé todavía un toque más porosito y dulce. Ya casi vamos a terminar.
Ignacio Flores, saludos desde Chicago, gracias por la, receta de empanada, nos dice. Sí, lo más rico es comerlas frescas, ¿verdad? Eso es lo más rico que puede saborearse estas empanadas, hacerlas frescas, comérselas frescas. Así es, frescas. El peso que le estoy agregando de manjar a mi empanada es aproximadamente de 0.75 onzas. No es, pero ni siquiera una onza de manjar. Todo depende también del tamaño de la empanada. Si usted va a hacer empanadas de 3 onzas cada una, ahí sí tendrá que agregarle más manjar. ¿Se podría hacer una harina, un producto semi-integral con esto? Creo que ya le cambiaríamos el tema de... No sería empanada chapina, ¿verdad? Sí, no. Sí lo puede hacer, sí lo definitivamente. Sí lo, exacto, puede hacer. En este caso le recomendaríamos nuestra harina integral fina y puede utilizar o puede hacer una combinación entre harina blanca e integral más harina de arroz. Pero... ya le estamos quitando las características principales a nuestra empanada. Para responderle a Enrique Amalia, ¿cómo hacer para que el azúcar glass no se desaparezca de mis productos? Vean, eso es bien fácil. Vamos a mezclar un 75% de azúcar glass por un 25% de almidón de maíz, que sería en este caso lo mismo que utilizamos para el manjar. Esto me va a ayudar para que el almidón me vaya a retener esta azúcar. El almidón me va a ayudar a que la humedad del ambiente no vaya a humedecer el azúcar y por eso vaya a desaparecer. Entonces una mezcla de azúcar glass y almidón de maíz, 75% de azúcar glass por un 25% de almidón de maíz, le va a ayudar para el tema de mantener las azúcares en los productos. De igual manera, en este caso de estas empanadas, también podemos agregarle un porcentaje de almidón de maíz para que se mantenga, pero como ya tenemos la harina de arroz, esto me va a ayudar también a que no desaparezca. Sí, de hecho, en las empanadas que pudieron ahí observar en la presentación, esta empanada está decorada con azúcar glass y con harina de arroz, ¿verdad? Entonces eso también me va a evitar que pueda humedecerse y desaparecer mi azúcar glass. Sí, las empanadas que presentamos en el domo son de 2 onzas, igual como las que estamos haciendo. Así es. Sí, el almidón de maíz es lo mismo que la maicena, lo único que pasa es que como la maicena es la marca, ¿verdad? Y es una marca muy reconocida, entonces por eso le dicen maicena, pero en realidad su nombre real es almidón de maíz. Así es, almidón de maíz. Bueno, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, no sí. Se me vayan a desesperar. Así es, Abner. Ya vamos terminando las 31 piezas. Sí, 31 piezas de 2 onzas cada una. Bueno, lo importante es que los participantes todavía siguen conectados, ¿verdad? Entonces eso es lo importante para que puedan aprender bien cómo hacer estas empanadas. Jaciel, para responderle a Jaciel, para la presentación, para el concurso, pueden utilizar ya sea el manjar hecho o el manjar en manga. Sería mucho mejor que sea el manjar hecho desde cero, ¿verdad? Para darle su toque así tradicional. Pero si pueden utilizar manjar de manga, lo pueden hacer, la verdad, lo pueden hacer. Pero sí sería mejor que lo hicieran así desde cero, para que ustedes vayan aprendiendo también y vayan replicando el curso completo, ¿verdad, Amner? Así es.
Me gustaría saber cómo han visto el curso. Queremos saber si ha quedado todo claro, si ha sido sencillo la forma de trabajar del producto, si ha sido totalmente comprendido el proceso, la elaboración, tanto de la masa como del manjar. Me gustaría saber. Estamos en la recta final, ya nos falta poquito. Sí, este producto le pueden sacar mucho provecho, ¿sí? Este producto es típico de Semana Santa, pero lo pueden hacer ya sea una vez por semana para tener ahí unos clientes que les gusta este producto. Lo pueden hacer una vez por semana, ¿verdad, Amber? Bueno, de hecho yo he visto tiendas, Oscar, que estas empanadas las venden todo el año. No solamente específicamente en alguna época, ¿verdad? Sino que siempre hay empanadas. Sí, estos videos quedan grabados, Patricia. Siempre van a tardar alrededor de unos 20, 25 minutos para que se vuelvan a reproducir en la página de Facebook. De igual manera, los pueden encontrar en nuestra página de YouTube, donde nos pueden encontrar como CDCAP Guatemala también. Lo único que ahí sí van a tardar alrededor de 1 a 2 días para que se suba. ¿De acuerdo? Así es. Pero ya en nuestro canal de YouTube ya hay muchos cursos para que se entretenga bastante y pueda trabajarlos también, ¿verdad? Ya llevamos más de 70 cursos a lo largo de un año. Hace un año exactamente iniciamos con nuestro Sí, Facebook casi un Live. año, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias a todos que me pudieron responder ahí. Nos están diciendo que todo el curso muy bien, todo muy bien explicado, Amner. Que Ok, no han perfecto. quedado dudas, la verdad. Se Bueno, han y si solucionado todavía. muchas dudas de cómo se hacía el manjar, el tema de la masa, de la empanada. Ok, y de hecho, si todavía quedara por ahí alguna duda, pues ahí tenga la confianza de escribirnos a nuestro WhatsApp o a nuestro Facebook, que ahí vamos a estar apoyándole para resolver esas dudas que todavía seguramente quedaron por ahí. Sí, para las fotos del concurso no queremos 10, 15 fotos de todo el proceso, ¿verdad? Queremos fotos donde se haga ver que usted hizo las empanadas. Puede ser de 3 a 4 fotos, incluyendo la de la presentación final. Lo único que necesitamos es que sí sea verdadero que ustedes hayan hecho las empanadas, ¿verdad? Que no las hayan comprado y solo le hayan tomado una foto. Porque cabal ahí una persona nos puso ese comentario y creo que sí es muy válido, ¿verdad? Aquí queremos ver que ustedes las hayan trabajado. Si pueden poner tal vez una foto donde estén, como lo está haciendo Amner ahorita, decorando, rellenando las empanadas, una foto donde están amasando o donde están sellando, creo que sería bastante válido, ¿verdad? Y una Bueno, foto del producto final. y qué mejor, Oscar, de que pudieran ganarse este premio y qué mejor hacerlo de una forma correcta, ¿verdad? De una forma en donde les haya costado, les haya gustado hacer el proceso, hayan sentido esa experiencia de hacer una empanada, ¿verdad? Entonces, Gracias. eso yo creo que es lo más importante. Recordemos que van a ser dos ganadores para el día martes, para el próximo martes, creo que tenemos 16, martes 16 de marzo, vamos a tener ya a nuestros ganadores, los vamos a decir en el Facebook Live, ¿sí? Para que estén pendientes, ¿de acuerdo?
Recordemos que podemos mandar la información, las fotos, su nombre completo, su dirección y su teléfono al inbox de nuestra página SECAP Guatemala o al WhatsApp, que ya ahorita les vamos a dar el número nuevamente, que es 3511-9965. Así es, Oscar. Y bueno, ya estoy haciendo la última empanada. Acá tenemos las empanadas ya. Vean, se las voy a poner por ahí para que las puedan ver cómo quedaron. Vean, ahí están las empanadas. Y ya nuestro horno está ya con la temperatura que necesitamos para hornear. Así que de una vez se van al horno. ¿Cuánto tiempo de horneo y a qué temperatura habla? La temperatura que estamos manejando para las empanadas es de 170 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. El tiempo aproximado es de 18 a 20 minutos, dependiendo del tamaño de la empanada que vaya a trabajar. Así que así pues es. Bueno, ya metimos las empanadas. Te dejo, Oscar, por si vas a hacer algunos comentarios mientras yo limpio mi área de trabajo y preparo la presentación. Así es. Bueno, vamos a enfocar nuevamente nuestro producto final aquí. ¿Sí? Ahí están nuestras guías que pueden ganarse el día martes 16. ¿Sí? Y bueno, vamos a responder preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta, vamos a ver si tienen algún tipo de pregunta o saludos, ¿verdad? Si tienen algún tipo de saludo, también se los podemos mandar en este momento. ¿De acuerdo? Estoy leyendo que hay personas que han hecho y que precisamente hoy están vendiendo. ¿Sí? Sí, y para Bibi, sí, aquí puede encontrar la harina que se va a utilizar para el día sábado para el curso de pan de yemas. Sí, en el caso de la harina a utilizar acá en Guatemala Central, sería la harina suave El Gallo Azul. Y en el caso del occidente, sería ya sea harina León o harina Oso Blanco. Para Ilse Palencia, sí, estas empanadas también son llamadas de salpor, ¿sí? O de harina de arroz. Estas son las mismas. Lo único que cambia es la harina, puede ser de harina de salpor o harina de arroz. Sus porcentajes va a ser un cambio del mismo porcentaje, ¿verdad? Solo sustituyendo la harina, pero sí son las mismas. ¿En qué precio se podrían dar? Vean, ahí sería de sacarle el costo personalmente a su elaboración, como ustedes le hicieron en su negocio o en su casa, ¿verdad? Si no saben cómo sacar el costo a un producto, ya ahí hay un curso en YouTube o en nuestra página de Facebook que se llama Matemáticas Panaderas, si no estoy mal, ¿verdad, Amner? Donde ahí se les enseña cómo sacar el costo de un producto. Así es, Matemática Panadera y Costos en la Panadería, si ya. ¿Se le puede agregar algún tipo de esencia a la masa? Sí, se le puede agregar. Normalmente los hacen con vainilla, pero si ustedes quieren agregarle un adicional, también se puede. ¿Sí? No, esta fórmula no sirve para empanadas saladas. Por el porcentaje de azúcar y por la consistencia, no es para empanadas saladas. ¿Cuándo pueden enviar las fotos? Las pueden enviar desde hoy hasta el día viernes. Los días es del 9 al 12 de marzo, donde van a estar entrando las fotos que puedan participar. ¿De acuerdo? Eso sí, planifiquen bien la elaboración. No las hagan corriendo, porque de igual forma, si usted va a mandar dos veces los productos, se va a tomar en cuenta únicamente el primero. Así que para participar, evalúe bien, analice bien cómo la va a hacer, la hace, se toma las fotografías y ya las manda.
Un saludo para Jorge Pop desde Jalapa, Panadería El Trigalito. Saludos. ¿Sí? La receta ya está posteada en nuestro muro de Facebook. Y no, nosotros no vendemos harina de arroz, solo vendemos harina de trigo y nuestras premezclas. Así es, cada empanada tiene 2 onzas. Lo que hace Amne, para que sea un poco más fácil y más ágil, es pesar 4 onzas, después dividirle en 2 a la hora de bolear. Hasta el viernes es el último día que pueden participar. ¿Sí? Para Garcam, no le entiendo mucho su pregunta, harina suave o dura. Me imagino que qué harina utilizamos fue suave para este curso, ¿de acuerdo? Si esa es su pregunta, ¿qué harina utilizamos fue suave? Ok, ¿qué diferencia hay entre harina de arroz y harina de salpor? Vea, la harina de arroz obviamente va a ser una harina de arroz. La de salpor, hay harina de salpor de maíz, pero también hay de salpor de arroz. Esto va a depender también de la del tamaño del grano que se vaya a hacer para esta harina. Pero aquí en Guatemala, como salpor la conocen como la de maíz, ¿sí? Pero también hay salpor de arroz, ¿de acuerdo? Con cualquiera de las 3 se puede hacer la empanada de hoy, ya sea de salpor de maíz, salpor de arroz o harina de arroz como tal. Vamos a ver, ¿qué más? Saludos desde Sololá, Julian Batz, saludos. Para Silvia de Mazariegos, desde Soloma. ¿Sí? Don Jorge Somercan, la harina suave de 4 libras, ¿también la pueden mandar por Globo, Amner? ¿O no, solo tenemos premezclas? Premezclas de 4 libras, okay. De los 3 sabores básicos. Por el momento solo tenemos las premezclas, don Jorge. Por el momento solo las premezclas. ¿Se puede hacer un día antes la masa y el relleno? Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, siempre mantenerlo refrigerado para el otro día de elaborarlos. ¿Me puede indicar la formulación de azúcar glas y harina de arroz, por favor? ¿Cuánto es el porcentaje de azúcar glas y harina de arroz, Amner? El porcentaje de harina de arroz es de 30% y de harina normal es de 70%. ¿Esa era la pregunta? No, y lo que va encima, Amner, de la empanada, okay. La azúcar glas y la harina de arroz. Ok, sería 100% de cada cosa, 100% de... Sí. De azúcar glas y 100% de harina de arroz. En este caso, si va a ser 5 onzas en total, serían 2 onzas y media de harina de arroz y 2 onzas y media de azúcar glas. Suseli, la harina Monja Blanca también es de Molinos Modernos. Sí, es una harina de nosotros, es una harina extra suave, ¿sí? Que este es muy común para hacer repostería y para hacer galletas. También nos puede servir para las empanadas. Lo único que hay que tener cuidado es con el tema de la absorción. ¿La harina Gallo Azul la tendrán en presentación por arroba y la tenemos en tienda? No, vean, las presentaciones que manejamos aquí en la tienda CDCAP son en harina de 4 y 50 libras, ¿sí? ¿Qué marcas manejamos? Por el momento estamos manejando lo que es Gallo Azul y Virgen de Covadonga, que son nuestras marcas premium. Ya en unos pocos días vamos a tener ya más marcas de nosotros aquí a la venta. Y de premezclas tenemos en 25 libras y 4 libras, que sería la de pastel, la de blanco, vainilla o chocolate, también nuestras especialidades, la de brownie y la de dona. Y de igual manera, vamos al mismo número de WhatsApp, ustedes pueden preguntar existencia y el costo del producto, ¿de acuerdo? Y allá en Tienda Express de Quetzaltenango, Oscar, pueden adquirir sus arrobas de harina especial para el pan de yemas, para las personas que quieran
poner en práctica el curso que vamos a estar transmitiendo este sábado con allá en sede de Quetzaltenango con Eric Mazariegos y Mauricio Cahuesh. Pues por allá en Tienda Express en el interior de Molino Excelsior puede adquirir estas harinas especiales para este tipo de pan regional del occidente. Así es, Amner, así es. También recordemos que ya tenemos en las tiendas, en ambas tiendas, nuestra presentación de 25 libras de nuestra harina especial para pizza, también de 4 libras. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, vean, eso que vamos a dejarlo claro, en las casas del pollo, donde venden pollo rey y ¿cómo se llama? Y productos de Toledo, no tienen ahí la premezcla, no. Únicamente nosotros estamos usando la plataforma de Pollo Rey que tienen en Globo para hacer los pedidos, ¿de acuerdo? No es que en cada casa del Pollo Rey vayan a encontrar premezclas o harinas de nosotros, ¿de acuerdo? Así es. La casa del Pollo Rey es únicamente la plataforma que vamos a utilizar para adquirir nuestras premezclas solo por Globo y por Uber Eats. Bueno, ya mis, vamos, ya llevan 10 minutos mis empanadas, ya les falta 8 minutos, de 7 a 8 minutos le faltan, están bien bonitas, crecieron bastante bien, el colorcito bien agradable, están bien bonitas, ya van a salir, ya van a ver el producto final. Doña Dora Angélica Paredes, ustedes tendrán de 25 libras, ¿de qué, Doña Dora? Especifíquenos su pregunta porque no le entiendo mucho. Bueno, si habla de harinas, no, aquí en Tiendas de CAP no tenemos en presentación de 25 libras. Si hablan premezclas, sí tenemos presentación de 25 libras. En Quetzaltenango, allá en Molino Excelsior, en Tienda Express, ahí sí tenemos nuestras harinas en presentaciones de 25 libras, al igual que las premezclas. Aquí nos pregunta Carla Estrada, ¿cómo hago yo mi premezcla si no la puedo adquirir? Vean, ahí es bastante difícil, es un trabajo de elaboración de fórmulas que no es sencillo, ¿verdad? Ahí sí no se podría, porque es un trabajo arduo que hay que hacer en temas de porcentajes y utilización de ingredientes, que no se puede hacer una premezcla solo porque sí, ¿verdad? Además, recordemos que hay algunos ingredientes como aditivos, mejorantes o algo por el estilo que no están accesibles a todo público, ¿verdad? Entonces, sería muy difícil poder elaborar una premezcla casera. Chef Cindy Candy Maldonado nos dice: Chef, disculpe, la utilización de la receta de pan de yemas, queremos llevarla paso a paso, ¿me la pueden mandar? Soy de Villanueva. Sí, yo creo que sí le podemos mandar la receta. Sí, solo que por favor nos escriba ahí al WhatsApp. ¿Verdad? Ajá, que nos escriba al WhatsApp y ya nosotros le enviamos la receta, sí, para que pueda juntar sus ingredientes previamente. Vean, para las personas que necesitan y que van con nosotros paso a paso, podríamos hacer esto, ¿verdad? Que unos días antes nos escribieran para adquirir la receta que vamos a utilizar. Eso nos podría ayudar para que tengan listos sus ingredientes y seguir paso a paso. Así es. Bueno, ya falta poco, ya. Yo contando los minutos estoy, contando los segundos. Para que salgan ya las empanadas. Dice, yo tengo los aditivos. Vean, lo que pasa es que nosotros no podemos dar, primeramente, por ser confidencial, no podemos dar las recetas de nuestras premezclas, ¿verdad? Segundo, yo creo que nos ubicamos en diferentes países y los aditivos que se usan aquí en Guatemala, como en otros países, son completamente diferentes. ¿Te podríamos ayudar? ¿Te podríamos ayudar si usted quisiera tal vez a elaborar una formulación base harina, ¿verdad? Sí, vea, Carla, ¿qué harina puedo utilizar? Una harina con mayor número de ceros o una harina floja, ¿verdad? Una harina suave.
Bueno, para todas las personas que quieran la receta de pan de yemas, comuníquense con nosotros por medio de WhatsApp. Nosotros les vamos a estar mandando la receta, ¿de acuerdo? La receta de empanadas como base lleva harina suave y es un 70% y lleva un 30% de harina de arroz o puede ser de sal portano. La clase del sábado será a las 10 de la mañana, sí, así es. Todas nuestras clases por el momento son a las 10 de la mañana. 10 de la mañana este sábado allá en sede de Quetzaltenango. ¿Mañana darán clases a las 10? No. Mañana no tenemos clases, por lo mismo que va a ser el sábado clases en Cochela, ¿verdad? ¿Dónde puedo conseguir la harina de arroz? Vean, aquí lo pueden conseguir ya sea en las abarroterías donde venden granos, harinas y semillas, o en los supermercados, en la área de donde están las harinas para panqueques, las harinas para de maíz, ahí la pueden encontrar. ¿Profe, puedo hacer panqueques con harina gallo azul? Sí, sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Mar Hernández, donde nos están algunos nombres de tiendas de venta de utensilios y materias primas de la frutería que se encuentran aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Me los puedes repetir el número de teléfono, por favor? Claro que sí, 3511-9965, repito. 3511-9965. Bueno, ya falta un minuto y medio, nada más. Un minuto y medio para que salgan mis empanadas. Nada más un minuto y medio. Ok, ya son un minuto y medio y ya tenemos nuestras empanadas recién saliditas del horno. No, vean, vamos a recalcar este punto. Dentro de la tienda de Sedecap únicamente vamos a encontrar lo que son harinas y premezclas y en alguno de los casos también algún tipo de grasa, ya sea manteca o margarina de pasta, que es lo que manejamos aquí. Para mayor información se puede contactar al 3511-9965 y ahí te podemos dar el listado de productos que manejamos. Rosita Torres, 3511-9965 no es el teléfono de servicio al cliente, ¿sí? Es el teléfono directo de Sedecap, ¿de acuerdo? También pueden escribirnos por WhatsApp, el mismo número, lo voy a repetir, 3511-9965, ahí pueden escribirnos también por WhatsApp. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nati Herrera nos dice que ya en YouTube tenemos algún tipo de guía para el pan de yemas. ¿De acuerdo? Bueno, salen nuestras primeras empanaditas. Sí, si eso es lo, acá se las lo que voy a buscaban, poner. Que no se reventara, hoy tenemos ese producto, ¿vean? Ok, vean. Vean qué bonitas. No se reventaron, ¿sí? Están bien levantaditas. Las vamos a colocar de una vez acá en nuestra tablita de madera. No se reventaron.
Están bien bonitas. Sí. Vamos a colocarlas acá. Vamos a ordenarlas. ¿Cómo las ven? Vean. Tal vez está ahí conectado todavía don Ernesto Juárez. Nos podría decir si ese es el resultado que busca. Que no se vayan a agrietar o se vayan a romper. Vean. Sí. Vamos a sacar la otra bandeja. Vamos a pasarlas también acá. Y le vamos a echar a algunas esta mezcla de harina de arroz y de azúcar glass que mencionábamos. Para que vean, no le vamos a colocar a todas porque están calientitas. Entonces se las vamos. Hay que dejarlas enfriar, ¿verdad? Hay que dejarlas enfriar todas, ajá. Pero le vamos a colocar a unas cuantas ahí. Un poquito de esta mezcla. Para que ustedes puedan ver cómo es que quedan. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestras 31 empanadas que nos salieron de la receta de 2 libras de harina. Y acá se las presento. Acá tenemos nuestro. Nuestro poco de azúcar glass con harina de arroz. Vamos a tamizarle ahí un poquito. Y bien. Punto importante, tenemos que dejar enfriar, ¿sí? O temperar nuestras empanadas para luego decorarlas, ¿verdad, Amner? Recordemos así que es, Oscar. Por el momento ahorita está sacando lo que es un tipo de vapor y eso lógicamente es humedad. Si nosotros le agregamos este tamizado por encima, lo va a absorber, ¿sí? Hay que dejar enfriar. Así es, Oscar. Y bueno, aquí coloqué ya en mi canastillo, que es el que me voy a llevar yo, ¿ah? Ahí voy a colocar mis empanaditas. Vean, bueno, ahí está la presentación, señores. Esperamos que este curso haya sido del agrado de muchas personas de ustedes. Agradecemos siempre esa participación de todos los días martes en nuestros cursos. Estamos muy felices porque la participación ha ido incrementando poco a poco. Y eso nos motiva a seguir mejorando, a seguir haciendo las cosas mucho mejor y a buscar algunos cursos que sean de mayor interés para sus personas, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta acá llegamos el día de hoy con el curso. Por favor, muy atentos ahí a la participación del concurso para el sorteo de estas guías de panificación de panes guatemaltecos regionales. Está muy buena esta guía, así que por favor no deje pasar esta oportunidad porque no es de siempre. Estas guías no las tenemos a la venta, así que son pocas unidades que tenemos y las vamos a ir sorteando poco a poco. Y la próxima semana vamos a sortear 2. Así que muy atentos ahí todos a este sorteo y pues manos a la masa ahí ¿verdad? Para poder participar en este sorteo. Así que pues les mandamos un fuerte abrazo de nuestra parte. Hasta acá llegamos el día de hoy. Nos volvemos a conectar el próximo martes a las 10 de la mañana siempre con un curso más. Y en el caso de Quetzaltenango, esta semana no va a haber curso el día de mañana miércoles, sino que el curso será el día sábado a las 10 de la mañana, allá con el curso especial alusivo del pan de yemas de origen de allá del occidente, ¿verdad? Así que no se pierdan este curso, va a estar bastante interesante, van a haber muchas sorpresas, van a haber sorteos, así que pues a participar ahí en este curso. Así que muchísimas gracias
Oscar, también gracias por el apoyo de siempre, ahí detrás de cámaras y atento a las preguntas de las personas. Y para mí ha sido un enorme privilegio estar con ustedes y poderles compartir nuevamente una receta más de especialidad para la temporada de Semana Santa. Así que pues les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de CDCAP y nos vemos hasta el próximo martes a las 10 de la mañana. Hasta pronto entonces. Nos vemos.